nombre es César Aravena. Bienvenidos al programa Comunícate, el programa que te hará un comunicador eficaz. La comunicación es uno de los procesos fundamentales de nuestra vida. El hecho de vivir en sociedad nos obliga a convivir con distintas convenciones establecidas por esta ciencia natural del ser humano. Todo el mundo persigue el objetivo de ser un comunicador eficaz, pero en muchas oportunidades vivimos en el seno de una comunicación defectuosa, incluso hasta patológica. En el programa y capítulo de hoy, vamos a conocer cómo la comunicación es importante en nuestras vidas y cómo con pequeños ingredientes podemos tener una comunicación más sana y efectiva. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y tenemos la necesidad de relacionarnos y de dejar huella de nuestra existencia. El Homo habilis, el primer hombre que habitó la Tierra, se baja de los árboles, camina solo con sus piernas, era habilidoso y de considerable tamaño craneal. El Homo erectus comienza a fabricar mejores herramientas, descubre el fuego y su uso. Ahora le crece tanto la cabeza como el cuerpo. El Homo sapiens, que es nuestra raza, demostrará una avanzada tecnología en la construcción de medios de navegación. Así llegará a todo el mundo. Estará caracterizado por su aumento craneal, sus desarrolladas articulaciones y, sobre todo, por la aparición del lenguaje. ¡Comida! Siglos después, Aristóteles, gran orador, estableció un modelo donde explicaba el arte de la persuasión y la importancia de la comunicación. Decía que la comunicación sirve para influir en las personas. Al ser un estímulo, buscan provocar una conducta deseada en el receptor. Comunicación es poner en común formas, definiciones, relaciones de sentido que los seres humanos establecemos entre nosotros. La comunicación implica un conjunto de acciones intencionales o no, de miembros pertenecientes a un grupo social que son percibidas o interpretadas por los miembros de este mismo grupo. Técnicamente, es la transferencia de información de un emisor a un receptor que debe estar en la capacidad de comprenderla. Desglosando el significado de la comunicación, la podemos dividir en dos conceptos diferenciadores: la comunicación intrapersonal e interpersonal. La comunicación intrapersonal es el diálogo que sostenemos con nosotros, la conciencia, lo que podemos llamar como angelito o diablito. ¡Qué amoroso! Me trajo flores. Pero, ¿sabrá que soy alérgica? Lo que me faltaba. Haciéndose el lindo trayéndole flores a mi señora. Parece que este sí es el ideal. Y la comunicación interpersonal, ¿es entre dos personas o más? Es una comunicación abierta que te permite el acceso al mundo interno de una persona. Te quedó exquisito, cariño. ¿Me acerca la sal, por favor? ¿La encontró desabrida? La comunicación es un concepto amplio y que está presente en toda vinculación social,
sea en vivo o a través de tecnologías como hoy en día. Para comprender mejor, vamos a analizar la comunicación verbal. Y la vieja dijo, no importa, mijito, ese es viejo, el sombrero es nuevo. La comunicación interpersonal es la forma de comunicación más importante para el hombre. Desde muy pequeños comenzamos a formar parte de ella, ya que es de las primeras relaciones que establecemos del tipo afectiva. Y aunque al inicio de nuestras vidas no tenemos un lenguaje estructurado, la comunicación no verbal nos permite establecer estas primeras relaciones del tipo interpersonal. Haciendo un recuento de nuestras vidas, podríamos encontrar que en los momentos más importantes de nuestra existencia, desde las decisiones más trascendentales de nuestra vida, hasta algunas que no lo son tanto, giran alrededor de un diálogo o de alguna influencia personal. Para tener una comunicación eficaz, es muy importante conocer los elementos esenciales de la comunicación interpersonal. Y para ello, el modelo de comunicación circular nos demuestra la forma más fácil de comprender. ¿Vas a ir al cumple del jefe? No me invitó. ¿No leíste el memo? No me llegó ningún memo. Este es el mes de los despidos. ¿Y tú crees que me van a despedir? Yo que tú me compro el diario. Observamos a un emisor que tiene la intención de comunicarle algo a un receptor. El emisor emplea códigos para comunicarse. Es la forma en que lo dice. Palabras, gestos. Codifica un mensaje. El mensaje es lo que dice. ¿Vas a ir al cumple del jefe? El receptor decodifica el mensaje, logrando la intención que es, finalmente, lo que entendió de su emisor. No me invitó. Aquí observamos los principales elementos de la comunicación. Emisor, código, mensaje, receptor. Pero incluiremos un elemento natural de la comunicación que en muchas oportunidades nos provoca conflictos en la comunicación, lo que se denomina como ruido. ¿Vas a ir al cumpleaños del jefe? No me invitó. ¿No leíste el memo? ¿Qué? Que si no leíste el memo. Ay, disculpa que estoy un poquitito desconcentrado. ¿Leíste o no leíste el memo? No me llegó ningún memo. Este es el mes de los despidos. Y no me diga, ¿tú crees que me van a despedir? Yo que tú me compro el diario. Lo que acabamos de ver es la actuación del ruido, que literalmente puede ser un sonido que interrumpe o todo aquello que interfiere en la comunicación, ya sea una desconcentración o cualquier cosa que impida que el receptor decodifique claramente el mensaje.